Transmite LS83, Televisión, Canal 9, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento finaliza el horario de protección al menor. Su permanencia frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Che, este sketch es plomo, plomo, ¿eh? ¿Qué página está? 5 y 6, mirá lo que es esto, no hacemos reír a nadie con esto. A mí me gustó, pará que es bueno. ¿Pero qué va a ser bueno? Escuchame, mirá lo que es esto, ¿ustedes lo leyeron? Pará, que con sketch como este nos hicimos famosos, ¿eh? Famosos nosotros, si a vos no te conoces ni tu vieja. ¡Ah, no! El domingo fuimos a la cancha de Boca con él y nos conoció toda la tribuna. Ah, no, entramos y gritaban, ¡animales! ¡Animales! Nosotros saludábamos, tirábamos besos. Escuchen, par de bestias, eso se lo gritaban a los de River. ¡A eso no los conoce nadie! Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. ¡Ay, qué caruca que tienen! Yo estoy feliz, en cambio, ¿saben por qué? ¿Se acuerdan que el otro día hice un número dentro de una bañera llena de espuma brutal? Única es audacia en la televisión argentina. ¿Quién se baña dentro de un canal? Moria Casán. La audacia llevada a la última potencia, no existe. Así que se puede estar aguantando. Pero eso como no se cuida que me trajo un otitis, es que no escucho nada. No escuchaba nada, pero estoy feliz porque me compré un audífono que no te puedo explicar lo que es. Nunca vi nada más, mira que he visto cosas chicas, pero como esta... Nunca vi nada más, chico, es mentira. Te lo juro. ¿Querés que te muestre el audífono? Mira lo que es. ¡Es brutal! ¿Y ahora escuchás bien? Son las 10 de la noche. Perdón, acá. Ah, es un poco bruta. A la
mucho. Mi hermano está totalmente afiliado. ¿Afiliado? ¿Pero sí, qué es esto? ¿Afiliado? ¿Afiliado? ¿No sabe lo que es afiliado? No, señorita, eso es alienado. Alienado. Bueno, señorita, está totalmente alienado del dolor de barriga que le agarró después que comió la carne del... tuya. Sí, sí, bueno. Que para llegar hasta él hay que hacer una empresa simpática, siempre me...
entonces a la segunda participante de esta noche. Quisiéramos saber, y el público televidente quiere saber, ¿cuál es su nombre? A ver, déjese de mover, pues me pone muy nervioso. Rita Turdero, la pantera de Matadero. ¡Chiriri, chiriri! ¡Chiriri, chiriri! La pantera de Matadero. Muy bien, muy bien. ¿Podría contarnos dónde nació? Nací en Matadero. Obviamente. En Trinquiche y Carniceros. Y ahora estoy en televisión entre Amadores y Tongueros. De noticias por el 9. Mientras en Resistencia se mantiene el estrecho y peligroso sitio de las aguas por la crecida del río Paraná y el desborde del río Negro que cruza esta capital, resistiendo las defensas, el inusitado asedio de la masa líquida, la noticia más destacada del día estuvo constituida por el fuerte repunte registrado en Puerto Iguazú. Entre tanto, el presidente de la Nación, general Reinaldo Viñone, recorriendo las zonas afectadas por las inundaciones, anunció con los siguientes términos la creación de un comando de zona de emergencia que actuará en las provincias afectadas. Integrante de la Armada y de la Fuerza Aérea en el propio comando, el comandante de la zona de emergencia será el general Espósito, y en el general Espósito entonces se centralizarán las atribuciones y se centralizarán correspondientemente los requerimientos para poder apoyar la emergencia en forma eficaz e inmediata en los casos en que se...
sea necesario. Las tres Fuerzas Armadas han comprometido la totalidad de sus medios que sean necesarios, que serán canalizados justamente por este comando. De acuerdo a la situación que se viva en cada uno de los lugares afectados, ese comando destacará algún organismo local que tenga a su cargo el prestar un auxilio particular para esa zona. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso muy concreto de Formosa, que yo visité ayer, donde se vive una situación un tanto angustiante por el nivel que han alcanzado las aguas y donde existe la real necesidad, que yo la he palpado, de mostrar todo lo necesario para que se supere esa situación de angustia que no tiene por qué existir, sabiendo que los medios están disponibles, están al alcance y que en el momento que sea preciso, esperemos que así no lo fuera, van a estar en oportunidad. Felizmente, la noticia que tengo del día de hoy, esta mañana hablé con el gobernador en Formosa y me dijo que el principal factor, que es el que no depende de nosotros, que es el tiempo, ha mejorado notablemente, lo cual permite acelerar los trabajos. Con respecto a esto, con respecto a la forma en que vamos a encarar la emergencia para apoyar, sobre todo con los medios útiles de las Fuerzas Armadas para estos casos, en forma centralizada a través de este comando de zona de emergencia. Con respecto a medidas de largo plazo, ayer ya me he referido a ellas, para que los productores sepan que el gobierno va a adoptar todas las medidas necesarias para que cuando se retire el agua puedan ellos activar su producción. En cualquier momento, más información. Fue Minuto de Noticias por el 9. ¿Venís a tomar la leche a mi casa? No, mejor venimos a la mía. ¿Por qué? Porque me van a volar. ¿Dos caras con margarina? Dos caras con Mati. Prueba. ¡Uy, qué rica! ¡Y más sal! ¿Así que esta es Manti? ¡Dale, mami! ¡Dame, Manti! ¡Tuya! ¡Compraste Manti! ¿Cómo adivinaste? Y mamá sabe. Un periodista y un sacerdote frente a frente. Raúl Urtiferé y el padre Lombardero. Dos hombres unidos con el propósito de abordar los grandes temas humanos. Y sobre todo, las trascendentales cuestiones que hacen a la vida espiritual. Raúl Urtiferé y el padre Lombardero, cara a cara con la verdad en El Abogado del Diablo. Este viernes a las 23 por Canal 9. Ya supo qué es el fracaso y el tedio. Ya supo de los sueños irrecuperables. Pero aún le falta conocer la parte de culpa que fue suya y el porqué de su hogar infeliz. ¿Querrá algún día empezar de nuevo? Irma Roy en La Segunda Vez, con Alberto Argibay, Elsa Berenger y Enrique Cossi. La Segunda Vez, en el Teatro de Irma Roy, este sábado a las 22. Por Canal 9. El Hogar de la Felicidad tiene revestimientos de mercado de materiales. Por supuesto, llene el formulario y gane. Bueno, primero voy a comenzar por las damas, que además son divinas, encantadoras y monísimas. Además, todo el mundo tiene el gusto de verlas todo el tiempo por la televisión, pues además de ser caras espléndidas, son muy simpáticas. ¿No las cansamos a la gente? Yo creo que no, porque son tan simpáticas, al contrario, yo creo que las quieren mucho. Adriana Salgueiro, Noemí Serantes y nuestro señor Alegría, nuestro queridísimo Sergio Velasco Ferrero, ¿cómo te va? Un beso. Un besito. Encantada de tenerlos aquí. Bueno, yo quiero que me cuentes algo de ese éxito tuyo que es Venga a Bailar, que arrasa hace mucho tiempo en ratings, aunque se pase de un canal a otro, no importa nada. Aunque lo quieran copiar, no importa nada, Velasco Ferrero hay uno solo. Nosotros vamos y venimos, recorremos los canales, no hay ningún problema, cambiamos por todas las...
Muy bien. Vida de nómade, el programa nómade. Contame un poquitito esa cosa, esa vida de nómada que hacen los fines de semana. ¿Cómo se organizan? ¿Qué tienen? ¿Van tipo camión de exteriores? ¿Van en un colectivo? ¿Van en un tren? ¿Cómo van? ¿En coches particulares? ¿A dónde van? No, lo difícil es lo siguiente, te voy a explicar. Mira, nosotros tenemos un convenio con una empresa de transporte, con Chevaliero, vamos a decir, sí. Porque son tipo fenómeno. No, son tipo fenómeno, te voy a explicar qué pasa. Es muy difícil que una empresa de transporte te permita traer bailarines del interior y viajar hacia el interior para buscar esos bailarines. Claro. Los costos de ahora no son los de antes, entonces cada club del interior, cada club de cada ciudad, presenta su equipo de bailarines. Entonces, el equipo de bailarines es como un cuadro de fútbol. Claro, a mí me llamaba la atención precisamente la gran cantidad de bailarines, 150 por fin de semana. ¿Cómo haces para convocarlos? ¿Cómo haces para traerlos? Además de los costos, es como terrible. No, pero además de cómo se convoca esa cantidad de gente, ¿no es cierto? Entonces, del interior viajan todos los bailarines. Nosotros vamos a elegir los bailarines. Hay clubes que se inscriben y tienen su propia escuela de danzas y vienen y mandan sus bailarines. Un bailarín de tango, uno de milonga, uno de vals, uno de cumbia, ¿no es cierto? Cumbia, paso doble. Es fantástico. Muchas veces yo cuando salgo de gira los fines de semana, que todos hacemos esas jirucas. Sí, sí, sí. Uno anda con el cochecito y veo Velasco Ferrero, venga a bailar. Sí. Es maravilloso porque es una manera de nuevamente revalorizar algo que se había un poco perdido, que es la danza, el sentir la cercanía de pronto del compañero, ¿no es cierto? Porque no solamente es cumbia, hay tango, hay melódico, hay otra cosa apretadita. Y hay otra cosa que yo quiero dejar en claro acá. A nosotros nos acusan por ahí, o dicen en algunos otros, que nosotros hacemos un espectáculo para gente mayor o para viejitos, qué sé yo cuánto, y no es cierto porque nosotros hacemos espectáculos para toda la gente. Además me imagino que estando las chicas, además de ir gente mayor, habrá chicos que la siguen mucho a Adrián y a Noemí. Sí. Muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Es cierto. ¿Qué tal esas entradas a los clubes? Esas ganitos. Encontrarse con las manitos, como vos decís, pero nuestro público es muy respetuoso, a pesar de que por ahí hay muchos mucha chicos cantidad, de... Y son peor los que te protegen, esto lo voy a decir porque es cierto, son peor los que te protegen que el público, porque dice, se acostumbran a la manito. Dice, venga, yo no voy a acompañar por acá, por así, y empujan a la gente. Vos sabés que yo probé una cosa que yo les digo a ella me dice que yo soy el más magante. Llegamos a un lado, porque donde nosotros vamos, les quiero advertir que hay 3.000, 4.000, 5.000 personas, no van 10 sí, o 12. Sí. Entonces, ni 100. Entonces, arriba de 1.000 casi siempre. Casi siempre. Entonces llegamos a un lado y se abren expectativas muy grandes con respecto al público que nunca quiere pagar la entrada y que viene al lado del micro. Entonces, para llegar del micro al club es un problema bastante grande, ¿no? Entonces, sí. Y en ese tramo, ¿no es cierto? Yo digo, yo voy a hacer lo de Mahatma Gandhi. Entonces, yo cuando bajo del micro, en vez de que haya gente que empuja, ahora viene, no, yo bajo y digo, haya paz. Ustedes se ríen. Y obedecen, es verdad. Yo digo, haya paz, verdad, y todo verdad, el mundo verdad, se verdad, calma. Verdad. Digo, muchachos, yo tengo que caminar por acá, los voy a saludar a todos. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal, señor? Y empiezo a caminar despacito y llego hasta el lugar. Porque la violencia engendra violencia. Si uno entra empujando a un lugar, lo más probable es que empuje a alguien, se siente irritado, claro, y así comienzan los apretones. Claro, yo una vez traté de hacer lo mismo, pero no me pasó nada. Dije, haya paz, y no te digo que hubo violencia, pero hubo alguna mano suelta. Pero de pronto, todos esos yo salí del apuro. ¿Y qué es eso además del Campeonato Nacional de la Danza? Bueno, el Campeonato Nacional de la Danza, como te digo, es la competencia entre los clubes y cada cual manda su equipo representante, ¿no es cierto? Sí. Y estamos haciendo una cosa muy grande y muy linda. Y ahora, muy pronto, sí, ¿no? Estamos preparando un espectáculo que es para teatro, y el mismo espectáculo lo vamos a hacer en circos. Ay, ¿qué bien, tal? Qué bien. Ahora, ¿por qué tal? Sergio, me parece ¿por qué brutal en circos? No, pero no solamente porque en circos. Yo preguntaría, ¿por qué a la gente que hace cosas para mucha gente, a la gente que es realmente popular y no populachera, como es el señor Sergio Velasco Ferrero, ¿por qué nos discute tanto o somos tan polémicos? ¿Vos a qué crees que se debe? ¿A que la gente, a cierto tipo de gente es medio minorista y le molesta el éxito? No. ¿Vos sos un tipo muy discutido, como lo puedo ser yo, bastante polémico, digamos? Porque yo... Te atacan, hay gente que te ama y otra que te ataca, pero dice, cuando uno hace cosas muy populares, se mueve mucho público, siempre es como que te atacan. Yo puedo decir lo siguiente. A mí me pueden encerrar con mis programas en una habitación que yo los voy a ver toda la vida. Para mí no es un castigo ver lo que yo hago, ni yo lo hago para que sea castigo para nadie. Yo creo que lo que yo hago tiene una factura profesional.
Es decir, nosotros hacemos una cosa muy bien hecha. Que esa cosa bien hecha sea popular, fenómeno. Hay gente que hace cosas culturales bochornosamente mal hechas. Claro, además, y porque son culturales. No. Neoculturales me da ganas de llorar a mí. A mí también. Entonces, yo digo esto. Lo que está bien hecho, tenga el sentido que tenga, tiene que tener el respeto de que está bien realizado. Lo nuestro tiene muy buena factura profesional, porque no hacemos nada improvisado, porque todo lo hacemos con lo mejor que tenemos y con nuestras mejores ganas. Si no nos sale... Pero por supuesto, por eso nosotros dos entregamos todo el tiempo nuestro talento a la televisión argentina. Haberlo dicho antes. Y estas niñas que son una maravilla se pelean, como se llevan... Nos peleamos. Santa la vista. No, lo que pasa es que creo que nosotros cubrimos dos expectativas diferentes para la gente. Somos diferentes físicamente, somos diferentes en la manera de dirigirnos a la gente, entonces por eso creen que nos odiamos. Aparte nos peleamos un poco. Sí, pero sabes que yo cuando las escucho me divierto mucho porque cantan bien, en serio. Ah, dice que cantan bien como si fuera una cosa... No. Porque lo lógico sería que siendo tan monas, divinas, ayudadas tanto todos los días, cantaran pésimo. ¿Me escuchás cantar a mí? Tapones para toda la vida. No, pero ustedes cantan bien. Pero escucha, memoria, ¿a quién le importa cómo canta vos? Es verdad. El día que a alguien le importe eso, me tengo que retirar a mi casa a tejer crochet. Les agradezco muchísimo. Te deseo el éxito que vas a tener siempre. Vos sos un tipo que tiene arrastre popular. Arrasa y porque sos un gran profesional. Son muy simpático, igual que las niñas. Los quiero mucho. Les deseo el mejor de los éxitos. Que sigan con todos tus programas, con Señora Alegría. Que venga a bailar, siga con mucho tiempo, porque yo creo que da felicidad a mucha gente. Por lo menos a mí, cada vez que lo veo, me causa placer. Sí, gracias por estar acá. Gracias. Y suerte. Gracias. Viste que amor como nos quiere el público. Todo el público del estudio nos ha aplaudido. La primera vez que aplauden un reportaje, o sea que nos aman. Aman nuestro talento. De vez en cuando tienen tiempo, porque sé que están muy ocupados, sobre todo los fines de semana, pueden ver el club privado de Moria. Sí, veo siempre aplauden al final del reportaje. Así que no nos digan mentira la primera vez. ¿Y les divierte el sketch de la vendedora? Me encanta. ¿Y eso te va? Sí, ¿quién está hoy? Ahí hay unos personajes que son muy comestibles, deliciosos. Ay, qué bueno. ¿Lo vemos? A verlo. Sí. ¡Qué máquina! No. Esta mina no me la pierdo. ¿Qué dirás? La mercadería que hay en este negocio. Realmente es una... hay unas gangas acá, lo presiento. Sí. Yo estoy frente a la vidriera de un negocio y presiento la ganga. ¿Qué imaginas? Yo presiento, me doy cuenta, olfato comercial. ¿Alguna vez no te compré un regalo realmente hermoso? Te compré. Pero es por acá, mira la vidriera, entretenerte con alguna cosita por ahí afuera. Ahí. Hola. ¿Quién sos? No te registro, te vas. Velasco Ferrero, el señor Alegría. ¡No me digas! Entonces, ¿por qué no me das una alegría y te vas? Perdón. Yo soy Velasco Ferrero de la televisión. Sí. El señor Alegría. Sí. Vengo a comprar. Pero yo no te voy a vender porque no tengo ganas. Además, no tengo mercadería. ¿Qué crees? Ay, si no tiene mercadería, ¿cómo puedo elegir yo? Pero, querido, si querés elegir, tenés que esperar hasta octubre y elegir todo lo que querés. Mientras tanto, te vas. ¿Me escuchaste? No tengo ganas de esperar hasta octubre y quiero elegir ahora y quiero comprar en este momento. Pero yo no puedo porque tengo toda la mercadería en el depósito y tengo inventario en diciembre. Y si tengo que contabilizar, me descoloco porque se me hace mucho lío. Tengo inventario en diciembre y se me hace mucho lío mientras tanto. Perdón, no. Va, las palabras, todo lo demás. Usted es una señorita impactante, eso no lo voy a negar por otro lado. Pero de aquí a diciembre faltan 7 meses y es mucho tiempo. Por eso, querido, no te hagas el manga conmigo, te vas. Aunque falte mucho tiempo, cuidado con la cercanía. Yo lo voy a sacar todo de depósito, voy a desenvolver todo. En una de esas vos lo mirás, no lo querés comprar, yo no te lo puedo vender, no te vendo nada. Entonces por eso mismo te vas y te vas. No me voy, no tengo ganas, no tengo...
quiero comprar una cartera de cocodrilo. ¡Una cartera de cocodrilo! ¡Y no le veo la gracia! ¡No! ¿Qué quieres una cartera de cocodrilo si todo el país sabe, aunque Estados Unidos, que vos el cocodrilo lo tenés en el bolsillo? ¿Oíste? Que te pueden dejar los pantalones en cualquier momento tipo mini short. Y que están tan muertos de hambre que los pobres ya se murieron de hambre. Mire, yo no le voy a... Buenas tardes. Buenas tardes, ha dicho eso muy bien. Buenas tardes. No, ¿qué ha? ¿Qué? ¿No sabe quién es ella? No. ¿Cómo no? Adriana Salgueiro. Juntos los puedo reconocer. ¿Son Bonnie and Clyde? ¿Pero qué dice? Violeta, ¿qué es eso? Perdón, perdóneme. Adriana Salgueiro. Adriana Salgueiro, como usted la ve aquí, es una cantante, actriz, animadora. Hace todo. Es completísima y además... Gracias, mi amor. No, de nada, querida. Miss Argentina 1977, ex Miss Argentina. No me diga, habrá sido ex Miss Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué no será? Perdóneme, señorita, pero hace media hora. El tono, muñeca, ¿eh? El tono, por eso el tono justo. Lo manejo yo, el muñeca, tono, ¿eh? Yo también me podría dar la uña. Es tonuco. Hace media hora que estoy... Déjela hablar. El dedo, vos callate la boca. Cuidado con ese dedito, papito. El dedo. ¿Qué? Te lo digo en otro tono. Sí, hace media hora que estoy afuera y los oigo discutir. Sí. ¿No va a vender o no lo va a vender? No quiero venderle mercadería porque no puedo, porque se me hace lío con la contabilidad, porque no se me da la gana de vender. Y precisamente soy la jefa de este local y soy la preferida del patrón, porque hace 14 años que no vendo nada. Perdóneme, ¿cómo es posible que usted sea la preferida del patrón hace 14 años que no vende nada y la tengan acá frente a este negocio? ¿Le explico? No lo entiendo, explíqueme. Porque lo hice visionario el patrón, sencillamente. Porque ¿cómo? Hace como 1000 años que tengo almacenada la mercadería del depósito. Lo que costaba 2 pesos. Está cercano al millón de dólares. El patrón se hizo multimillonario conmigo. Por eso mismo, además de entre otras cosas, soy la preferida del patrón, porque dice ganar mucho dinero. Como no vendo nada, por eso se van y se van. De aquí no nos vamos a ir sin comprar, querida. La billetera, yo quiero la billetera. Sí, señor, la billetera de cocodrilo. No, usted lo que tiene que comprar es una billetera de cemento. Si todo el mundo sabe que amarrocan. Rico, ¿se puede saber qué están haciendo hace una hora? Que los estoy esperando arriba del camión de exteriores para filmar. Y todavía no compraron la billetera, ¿dónde está? Pero Noemí, por favor, acá está. ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo se lo sacaron? ¡Todo, mamita! No, ya ver, estoy imaginando. Me lo imagino que le está para contratar como sobrina de Charlie y no la puedo permitir. Tranquila, no, tranquila. No, porque esta mujer tiene demasiados dotes como para estar en nuestro programa. Yo me voy a quejar a la Secretaría de Comercio porque esto es una falta de lealtad. Sí, ¿pero qué le pasa a esta con la lealtad? ¿Es la sobrina de Lorenzo Miguel o de Paladín? Pero, ya que están los tres juntos, bueno, se van a una manifestación a la Casa Rosada. Se van y se van los tres. Vamos. Se van. Vamos. Fuera, adiós, vamos, muñeca. Vamos. Guardate de mercadería que no tenés. ¡Te vas! ¡Ay! ¿Qué volveremos? ¡Ay! ¡Qué pan amargo! Con clientes así ya no se puede. Ya ni siquiera me alcanza para armar para esmalte de uñas. Estos clientes sí que me matan y rematan.